Un parque ubicado junto al Paseo de la Cruz del Mar llevará el nombre de Alberto Jiménez de Cerril. Fomento lanza un curso de alemán básico como vía para la inserción laboral. Izquierda Unida pide explicaciones por los vertidos de aguas de la Cruz del Mar. Un árbol de una comunidad privada cae sobre la vía pública ocasionando desperfectos en varios vehículos. Chipiona acogerá este sábado el primer mundialito de la cantera de Cádiz. El Ayuntamiento de Chipiona dará el nombre de Alberto Jiménez de Cerril al parque situado entre el Paseo de la Cruz del Mar y la Avenida de Sanlúcar, frente a la calle Maestra Doña Josefa Delgado. El acto protocolario de la nominación tendrá lugar tras una sesión plenaria de carácter extraordinaria que se celebrará el próximo sábado a las 8 de la tarde. La propuesta se somete al Pleno Municipal a instancia de la Comisión para la Revisión del Callejero de Chipiona, que adoptó la decisión por unanimidad el pasado jueves 15 de marzo. Alberto Jiménez de Cerril fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla y parlamentario andaluz y murió asesinado por la banda terrorista ETA en la capital hispalense a los 37 años, el 30 de enero de 1998. Mantenía estrechos lazos sentimentales con Chipiona desde su niñez, donde pasaba muchas temporadas y donde innumerables amigos conservan su recuerdo como servidor público y hombre de bien. La Delegación de Fomento Económico del Ayuntamiento de Chipiona va a poner en marcha con recursos propios un nuevo curso de iniciación al alemán, al que seguirá en los próximos meses otro de este idioma, pero en nivel avanzado. El responsable del área, Agustín Lorenzo, ha anunciado que la Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto que se espera cuente con el apoyo económico de la Diputación de Cádiz y su Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico. El plazo de inscripciones se abrirá el próximo 3 de septiembre. La duración será de un mes y medio y las plazas son limitadas. Agustín Lorenzo ha afirmado que esta iniciativa va a llevarse a la práctica debido a la alta demanda de formación en alemán por las expectativas laborales existentes y tras el éxito de la primera edición realizada el pasado mes de marzo. También ha aclarado que el ayuntamiento se ha visto obligado a utilizar sus recursos y buscar apoyos para realizar cursos de estas características debido a que la Junta de Andalucía ha retirado su oferta formativa en la localidad durante este año 2012. Este curso, para el que las inscripciones podrán realizarse en la Oficina de Fomento a partir del día 3 de septiembre, este próximo lunes, se impartirá a partir de principios de octubre y durará aproximadamente un mes y medio. Es muy importante el que aquellas personas que estén interesadas en realizarlo, pues se personen lo más pronto posible en las oficinas de fomento económico, ya que las plazas son en este caso limitadas entre unos 20 y 25 alumnos, dependiendo pues también de la ayuda que nos pueda llegar de la Diputación y del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que ya en la pasada edición pues colaboró con nosotros. Está previsto para principios del año que viene el que se haga una edición de un curso un poco más avanzado para todos aquellos desempleados pues, que han podido realizar tanto la primera edición como esta segunda edición que vamos a hacer del curso básico de alemán. Todo ello encaminado a que muchísimas personas que nos están preguntando, que estaban interesadas en, pues, en poder, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, en poder emigrar, en poder ir a Alemania, en la que al parecer pues, están saliendo bastantes ofertas de empleo, pero que sí que hay que tener al menos unos conocimientos básicos del idioma que le permitan pues el moverse al menos inicialmente pues por aquellas latitudes. Así que animar a todos los desempleados, decir y recordar que es un curso totalmente elaborado con fondos propios y recursos propios del Ayuntamiento de Chipiona, ya que la Junta de Andalucía en este año pues ha decidido no mandarnos ningún curso de formación ocupacional para desempleados, siguiendo en su tónica pues de no luchar, como decíamos y comentábamos en algunas notas anteriores, pues contra el desempleo y ayudar pues a reducir esas tasas de paro tan grandes que padecemos en nuestra localidad. Izquierda Unida de Chipiona ha solicitado al Ayuntamiento informes técnicos sobre el vertido de aguas ocurrido recientemente en la playa de la Cruz del Mar y a la empresa Aqualia que indemnice al sector turístico de la zona con una campaña que sirva de lavado de imagen. Las medidas para evitar este tipo de vertidos en la playa, afirma, han sido ineficaces y considera que deberían colocarse dos bombas para evacuar las aguas del tanque de tormenta situado en la Cruz del Mar a la tubería de saneamiento para su posterior depuración.
Asimismo, Izquierda Unida propone que durante los dos meses de verano la empresa Qualia tenga un dispositivo de refuerzo, incrementando la plantilla y el control de todas las redes que vierten aguas pluviales a la playa para impedir sucesos como los acontecidos. El concejal Pepe Mellado ha asegurado que no puede permitirse que esta empresa sea implacable con los ciudadanos con sus facturas y no dé la cara para responder a los problemas en fechas tan determinantes para los chipioneros y sus visitantes y en lugares tan emblemáticos como la Cruz del Mar. La formación dice que está recibiendo innumerables ciudadanos quejándose ante las insuficientes respuestas que Aqualia está ofreciendo, por lo que está preparando un dossier que será presentado en la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Concesión del Agua. La caída de un árbol situado en una urbanización situada entre la Avenida de la Esperanza y la calle Naranjo sobre la vía pública ha provocado en la mañana de hoy jueves desperfectos en varios vehículos estacionados en esta última calle. La policía local ha procedido a cortar la circulación hasta que los operarios de Parques y Jardines han finalizado con sus labores de tala y retirada del árbol. Chipiona será sede este sábado 1 de septiembre del primer mundialito de la cantera de Cádiz, que se disputará en las instalaciones del Municipal Gutiérrez Amérigo. El objetivo del evento organizado por Rosport, con la colaboración del Chipiona Club de Fútbol y la Delegación Municipal de Deportes, es la de promocionar actividades deportivas de base, conjugando aspectos educativos, deportivos y lúdicos. En lo que se espera que sea una gran fiesta del deporte, participarán un total de 24 equipos en las categorías de prebenjamines y benjamines. Este maratón de fútbol base comenzará a partir de las 9 y media de la mañana con la ceremonia de desfile de todos los equipos participantes. A partir de las 10 se dará el pitido inicial a los partidos de la primera fase. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a disputar los cuartos de final a eliminatoria directa hasta llegar a la gran final de cada categoría, que se jugará aproximadamente a las 4 de la tarde. Los equipos participantes serán el Club Deportivo Sanlúcar, Atlético Sanluqueño, Trebujena, San Fernando, La Granja, Los Frailes, Rota, San Benito, Olímpico, La Salle de Puerto Real, Sporting de Puerto Real y Chipiona. Faltaba que era lo mejor que la hija, lo que tiene que tener un poquito más.